Yo tenía 45 años, llevaba entrenando en un grupo de runner un par de años o así, y un día en un entrenamiento, sin más, pues me hice pis encima. Yo salí de allí destampida, avergonzada, y a partir de ahí eso se empezó a repetir un día, otro día y otro día. La incontinencia urinaria es la pérdida de orina involuntaria por parte de un hombre o una mujer y es un problema grave de la sociedad y para los pacientes, dado que estigmatiza mucho a los pacientes, hace que escondan esta enfermedad y el problema es que es muy prevalente, sobre todo en mujeres a partir de los 50 años y en hombres también a partir de esa edad, pero en menor cuantía. Hay dos principales causas de incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria de urgencia, que se refiere justamente al tipo de síntoma que advierte el paciente antes de perder orina, que es la prisa para ir al baño, y la de esfuerzo, que se refiere justamente a que el perder orina conlleva hacer un esfuerzo físico, toser, saltar, reír, correr. Bueno, existen varios factores de riesgo para la incontinencia urinaria. Uno de ellos importante, la obesidad. Es decir, a más peso, más probabilidad de padecer incontinencia urinaria. También tenemos la edad. Pacientes más mayores pues tienen más riesgo también de padecer incontinencia urinaria, antecedentes familiares y luego ya específicos de la mujer, pues como pueden ser el embarazo y el parto. Y también por la bajada de hormonas que se produce durante la menopausia. Muchas veces lo que nos encontramos con pacientes, incluso en conversaciones de familiares o amigos, que nos comentan que tienen algún tipo de pérdida pequeña, pues al reír o al toser o incluso a veces con las relaciones sexuales. Y esto no deberíamos tomarlo como algo normal, es decir, la pérdida de orina no debería ser algo tomado como algo normal, sobre todo en estas alturas del siglo XXI, en el que tenemos diferentes dispositivos o tratamientos farmacológicos, depende de la causa que provoca esta incontinencia, para corregirlo. Es un tema muy tabú, o sea, no puedes ir diciendo lo que te pasa. Te da mucha vergüenza, pero era incontrolable, o sea, no sabía a quién decirlo ni qué ayuda pedir. La primera que se lo comenté fue a mi madre, y mi madre, pues lo típico, pues, era una señora mayor que me decía la frase: ¿qué quieres, hija mía? Si has tenido tres hijos, pues es lo que hay. La incontinencia de por sí no crea un problema físico, crea un problema social. Pues mira, te afecta en todos los ámbitos, familiar, social, laboral, incluso sexual. Me quitó pues eventos de mis hijos que no podía ir por mi problema, por la crueldad de que dijeran tu mamá se ha hecho pis encima, por la vergüenza, por la incomodidad mía. O sea, me tiré encerrada en casa, engordé como 17 kilos. Es algo que les afecta mucho en su día a día. Hay gente que llega a la consulta contándonos que lo pasan muy mal. Al final es un poco escucharles, que ellos se sientan apoyados, que no se sientan solos y que sobre todo sepan que hay muchas cosas que le pueden ayudar y que podemos hacer desde la consulta de enfermería. Cuando te viene un paciente a consulta de incontinencia urinaria, lo primero evidentemente es la anamnesis, es la discusión con la persona. A posteriori podemos pedirles pruebas de laboratorio, pruebas de tipo urodinámico básica como la flujometría o pruebas ecográficas para intentar descartar o confirmar ideas diagnósticas sobre las causas que pueden estar generando la incontinencia. De tanto los varones como las mujeres que vienen por incontinencia de esfuerzo, se le intenta someter a una fase de rehabilitación. La musculatura del suelo pélvico es la encargada de recubrir toda la pelvis en su parte interna. Se encarga del sostén visceral, de la continencia urinaria y fecal y de situaciones como pueden ser las relaciones sexuales, el parto y el embarazo. Solo tenemos de esta musculatura un 30% de carácter voluntario, que nosotros podemos trabajar con ejercicios como pueden ser los conocidos Kegel, de contraer, relajar, trabajos que se apliquen con electroestimulación, pero luego el otro 70% es de carácter involuntario. ¿Cómo se puede trabajar esta musculatura? A través de la postura y a través del transverso del abdomen. Los ejercicios de suelo pélvico se deben iniciar cuando uno tenga conciencia de ellos y continuarlos durante toda la vida para prevenir la incontinencia urinaria. El tejido de sostén con los años del suelo pélvico se va a debilitar, con lo cual, si cuanto más fuerte esté esa musculatura a partir de los 50 o 60 años, menos probabilidad de tener pérdidas urinarias vamos a tener. ¿Recomendaciones para embarazadas para la prevención de incontinencia urinaria? Pues fundamentalmente, hacer los ejercicios de suelo pélvico, que son dos ejercicios muy sencillos, son contracciones lentas y contracciones rápidas, e intentar no ganar mucho peso, es decir, comer sano y hacer ejercicio durante el embarazo. Bueno, el tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria de esfuerzo lo reservamos cuando aquellos tratamientos rehabilitadores han fracasado. La fisioterapia, el Kegel,
e incluso la electroestimulación. Entonces ahí entramos a valorar la cirugía en función de la cuantía de las pérdidas que tenga la paciente o el paciente. Pasé por varias intervenciones que tampoco fueron positivas. Eran tratamientos quirúrgicos más conservadores. Me ofertaron una novedosa intervención con sus pros y sus contras. Era la primera vez que se hacía en el hospital, era la primera paciente a la que se le iba a hacer, pero no vi otra solución. Se trataba del esfínter artificial femenino, asistido por un robot. Una de las ventajas que aporta la cirugía robótica es que podemos trabajar en campos muy pequeños y la pelvis es una zona especialmente apta para la cirugía robótica. Permite al cirujano realizar movimientos en los 7 movimientos posibles de las muñecas, reproduciendo lo que hacemos con nuestras manos en un campo muy estrecho, con una magnificación de 10 veces lo que es la visión normal de nuestra y además en 3D, en 3 dimensiones. Me vine un poco abajo, aunque ya lo sabía, porque me dijeron que el día que a mí se me operara, cuando saliera de alta, iba a salir igual, o sea, iba a salir con incontinencia, porque tienen que pasar mínimo unas 6-8 semanas hasta que te activan el esfínter. Esas 6-8 semanas se hacen eternas, yendo a revisiones y viendo que la operación ha ido bien, pero hay que esperar ese tiempo. Y el día de la activación pues fue para mí memorable total. En los hombres es una cirugía abierta y en las mujeres el uso de vías laparoscópicas o asistidas por robot han facilitado el implante de este tipo de dispositivos con unas tasas de éxito mucho mayores. Sientes las mismas ganas de orinar que si, que una persona normal que no tiene el implante y entonces simplemente te sientas en el baño y te tienes que palpar el dispositivo que tienes en el labio derecho y es apretarlo y la vejiga se vacía y se cierra automáticamente. Yo puedo sentir unas ganas imperiosas de hacer pis que si yo no me aprieto, no se me cae ni gota. En la mujer hay una alta probabilidad de resolución quirúrgica de la incontinencia de esfuerzo. Al año de mi revisión, el urólogo me comentó de que existía una asociación de incontinencia fecal que hacía poco que se había hecho también urinaria a nivel nacional y que hacían una carrera virtual, solidaria, pues para visibilizar el problema de la incontinencia, y que qué mejor manera de retomar mi actividad física que apuntándome a esa carrera. Y bueno, y actualmente soy la delegada de Asia en Madrid. Evidentemente, cuando el paciente recupera o normaliza su vida después de una cirugía en la que ha sido exitosa, pues para nosotros es una alegría, porque realmente es como que contribuimos a que esa persona se sienta normal como el resto de personas que no tenemos este problema. Y yo creo que el hacer que esa persona vuelva a sonreír y que vuelva a no pensar en que tiene un problema diario oculto, le cambia radicalmente la vida. Soy consciente de que los momentos que he perdido no los voy a recuperar, pero vivo como al 200%. Soy abuela, tengo dos nietas, todavía me puedo tirar al suelo con ellas. El otro día mi nieta la mayor hizo su primera carrera, intenté correr con ella, aunque solo fueron 70 metros, y dije, mira, pues oye, lo mismo algún día puedo decir, mira, voy a correr con mi nieta y todo. O sea, me ha cambiado al 200%. Yo pensé que terminaría como mi madre, resignada, con pañales y compresas, y mira, no.